si han visto el Grand Tour, la última temporada, el único episodio que se llama Sam Job, donde estos locos de Grand Tour, Jeremy, Hammond, Richard Hammond, May, se van al desierto y agarran unos carros, supercars, un Aston Martin, un Jaguar y un Maserati, y los convierten en todoterreno. Entonces dijimos, ¿por qué? Digo, Gran Turismo 7, pues es un simulador donde puedes customizar, le puedes añadir un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos nuestros propios Grand Tour Cars en GT7? Entonces, pues este es nuestro intento de hacer una réplica de The Grand Tour San Job aquí en Quesadilla Racing. Entonces, quédense con nosotros a ver si lo podemos hacer. Entonces, vamos a ver si podemos replicar los autos que están en el Gran Tour. Ok, entonces estamos aquí en Gran Turismo 7. Y lo que vamos a hacer es ver si tenemos esos autos: el DB9, el DB9, el Jaguar F-Type y el Maserati. Whatever name it was. Entonces, sé que tenemos el Aston Martin y el Jaguar. El que no sé es si tenemos el Maserati. Se parece, no sé si exactamente es el mismo. Gran Turismo S. Que okay, James May tiene el Maserati Gran Cabrio, que no es exactamente este mismo, pero podemos hacer de cuenta que era este mismo, ¿ok? Es este, como que este azul, ¿no? Más como este. Ok, somos los dueños de un Maserati Gran Turismo. Un DB9 negro. Vamos a buscar un DB9. No hay DB9. Ok, vamos a tomar la libertad porque el Vantage se parece más al Vantage, ¿no? Sí, definitivamente es más como el Vantage. Y además es blanco. Vamos a empezar con este que es el que más se parece. Ok, nos estamos tomando algunas libertades, ¿no? Porque no es tanto, todos los autos no están aquí. De hecho, lo único que hay es el Jaguar. No dice si es V6, V8. Tenemos un V6 y no sabemos si es V6 o V8. Entonces tenemos también el Vantage, que lo tuvimos que comprar en lugar del DB9, que creo que es el que tiene Richard Hammond. Y el Gran Turismo, el Maserati, en lugar del Gran Marquis o lo que sea que se llame el otro. Esas partes son de carreras, ¿no? Spoilers, no. Wings, ¿para qué queremos Wings? Bueno, vamos a ir al shop. Ah, come on. No puedo comprar llantas de Dirt. Come on. This is BS. I hate No le puedes poner llantas de rally a un Aston Martin. Gran Turismo, te tienes que modernizar para poder hacer lo que hacen en los programas de televisión. Yo no tengo muchas esperanzas, pero no creo que podamos hacerlo. Tampoco le puedes poner snow. Limitan mi creatividad. Nada más para que vean. Para que vean qué injusto es. A este carro seguro le puedo poner llantas de Dirt. Jaja, Dirt. O sea, al Mini Cooper sí le puedo meter llantas de Dirt, pero a los supercarros no, porque se pueden dañar. Aquí no más sardina, ¿no? Ah, necesito llantas de Dirt. O sea, no puedo competir. O sea, necesito a fuerza llantas de Dirt. O sea, no puedo competir con mi Aston Martin. Porque mi Aston Martin o mi Maserati o mi Jaguar no tiene llantas de Dirt. Ah, al MR. A este Jaguar le puedo meter.
llantas de dirt. ¿En serio? You're kidding me. O sea, a un X J22 le puedo meter llantas de dirt, pero no se las puedo meter a un F-Type. What? Supongo que a todos estos les puedes meter llantas de dirt. Supongo que hay ningún Lamborghini, ¿verdad? O sea, no puedo hacer un Lamborghini. O sea, lo más que puedo hacer es tratar de convertir, por ejemplo, este 911 Carrera, o este Turbo, o incluso el Ares GT3. O sea, los puedo convertir. ¿Por qué Gran Turismo? ¿Por qué no me dejan hacer un Lamborghini con llantas dirt? Ok, entonces vamos a buscar uno que se parezca al Porsche de rally. Este puede ser, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces necesitamos buscar algo parecido a esto. Entonces, vamos a decirle que nos gusta y vamos a añadirlo a la colección. Tenía posibilidades. Este creo que puede ser. Okay. ¿Cómo lo ven? Puede ser, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seguir gastando dinero. Y vamos a comprar una suspensión. Car settings, entonces. Vamos a hacerlo suaves, exactamente. Ninguno de los que tengo es 4x4, a ver. Bueno, algún Porsche por aquí, estimados. Uy, un Lamborghini Murciélago. Lástima que al Murciélago no le puedes poner. Ahorita le puedo poner. Okay. Car setting 645, 700. No está bien, ¿no? Vaya, 7 segundos de diferencia. Ahí dejamos 3 segundos. Y ahora ya no vamos a ser últimos. Ya le vamos bajando 1.32, 34, 99. Pero nos fuimos último. Vamos a agarrar uno que sea, ahora sí sea de un Force. Vamos a ver qué tanto hacer, cómo hacemos con él, con un carro apropiado de rally. Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal. O sea, lo tratamos en onceavo. Con 1.29, 2.29, algo 29. Definitivamente no hemos hecho muy buen trabajo. A 1.27. Ya le bajé 2 segundos.
a lo que hice con el Porsche. Y ahorita ya voy a bajar un segundo, o sea, voy a llegar como 1.27. Digo 1.26. Definitivamente el Fiesta es, o el Focus, no, no es un Fiesta, es un Focus. El Ford Focus es superior, o sea, el brinco este lo agarró tranquilo. Y no es potencia porque tienen más o menos el mismo caballaje. Definitivamente necesito algo más que el puro livery para hacer ese Porsche competitivo aquí. Otra vez. Ok. No voy a agarrar mejor la subida. Pero bueno, cuarto. O sea, definitivamente el Focus está mucho mejor que el Porsche que armamos, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer? 4x4, o sea, una gran diferencia es que este es 4x4. Igual, 150, 150, 70, 80. No nos dan más la suspensión. Diferencial, no creo que sea la diferencia, es el 4x4. Vamos a dar, ya que ahorita sabemos. Definitivamente el Fiesta. Definitivamente el Focus tiene mucho mejor control. Puedes tomar tantas libertades como con el Focus. Te hace oversteering aquí. El otro lo puedes controlar. Este se te va. Sorry, buddy. I'm gonna fight this template. Sorry. Octavo, ok, ya va mejorando. Pero de todas maneras, algo tiene, o sea, ese, yo creo que es el 4x4, ¿no? Pregunto si aquí en esta lista de carros que me aparecen acá, ¿habrá algún supercar aparte del Porsche? Imagínate este Jaguar en Rally. Supra, pues no, GTR. Los Porsche son los realmente los únicos, digo, además de los GTRs y Supras, Corvette, un Camaro, Spider, otra vez es un Porsche. No hay. Y además self four wheel drive. Hay muchos, o sea, four wheel drives. Y bueno, como ven, Gran Turismo 7 es fantástico, tiene un montón de autos. De hecho, casi tiene los autos que necesitábamos. No los tiene, pero pudimos encontrar ahí algunos sustitutos. El problema fue que no le pudimos poner llantas de todo terreno a estos autos y pues no los pudimos probar, ¿no? Entonces, cero tacha Gran Turismo 7. Pero la ventaja, bueno, o no la ventaja, sino lo bueno fue que pudimos configurar el Porsche 911 RTS como... entonces casi pudimos hacer un 911 Dakar. No fue igual porque el Gran Turismo 7, todos los Porsches que hay, excepción del Spider, son RR. Entonces... pues no pudimos encontrar uno que tuviera la tracción en las cuatro ruedas. Entonces, más o menos lo logramos. O sea, se ve más o menos.
pero no es igual, o sea, si ustedes lo comparan con un todoterreno, con un carro de rally, pues 2, 3 segundos era pues más rápido el carro de rally, entonces no exactamente igual, pero lo que sí es que para el próximo challenge el weekly challenge de Gran Turismo 7, vamos a ver si podemos modificar un carro de normal para hacerlo todo terreno y a ver si podemos ganar el challenge, pero eso es promesa para otro video. Mientras tanto, bueno, esperamos que les haya gustado. Fue un medio fracaso, no lo pudimos lograr, pero no por nosotros, sino fue porque Gran Turismo 7 no tiene todos los aditamentos. Y uno muy sencillo, que era nada más que le puedas poner llantas de Dirty a los carros de supercars, ¿no? Entonces, ninguno, ni el Lamborghini, el Maserati, el Aston Martin, el Jaguar, ninguno le pudimos poner llantas de Dirty, excepto al Porsche. De hecho, muchos Porsches soportan el que le podamos meter las llantas de Dirty, lo cual está bueno porque podemos probar con muchos Porsches. Entonces, vamos a ver si en otro video lo podemos hacer. Mientras tanto, muchas gracias. Si les gustó el video, pues un like, un subscribe. Y pues nos vemos en otro video de que sea de Racing, donde a ver si podemos modificar autos de road para hacerlos de todo terreno. Entonces, pues gracias y nos vemos.